¡Silencio, por favor! Me embarga una profunda emoción. Y a mí me embarga la alegría del triunfo. Y me embarga... Bueno, para con los embargos, a ver si nos cae alguno. Por favor. Señor presidente. Señor vicepresidente. Levantemos nuestras copas... para expresarle nuestros más sinceros deseos de... ¡éxito! ¡Y salud! Que mire a alguien teniéndote a ti frente a mí, con esos ojos, esa boca, ese cuerpo juncal. ¡Ay, juncal! Juncal y callao. ¿Cómo? No, ha sido una chanza, mujer. Mi mujer maravilla. Ay. Mi ángel de Charlie. ¿Ah? Mi Lorena Paola. Ay, sí, parece mentira. Tres veces reelecto vicepresidente. Pero, ñandita, me extraña. No sabes lo que nos quiere el pueblo. Sí, ya sé que a vos te quiere mucho el pueblo, pero me parece que a Luisa la quiere ese flaco con ojos de diablo. Alberto es un gran muchacho. Él y Jorge fueron los artífices de nuestra victoria. Manejaron muy bien la masa societaria. Me parece que ahora están tratando de manejar otra masa. Cuando estoy con vos, no sé lo que me pasa. Se me sube, se me baja. ¿Qué? La sangre por todo el cuerpo. Tranquilo, negrito, que los viejos están mirando. ¿Qué tal, Alberto? Es Alberto Beringola, descendiente directo de Patricio Beringola Robles. ¡Qué nobles los Robles! Un tropezón cualquiera da en la vida. Y el corazón aprende así a vivir. Qué pesado es este tío Larreta. Y lo peor es que se cree gracioso. Y pensar que me lo voy a tener que aguantar 2 años más como vicepresidente. A otro que vas a tener que aguantar es aquel gordito que está bailando con Susana. Pero vení, no me escapé, que me tenés más mareado que petizo el día de tumulto. ¡Ojo! ¡Que el presidente nos mire! ¡Reviente quien reviente! ¡Don Javier, presidente! ¡Sí, presidente! ¡Simpático! Y Medici Concert presenta el show de los cuatrillizos siameses. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Madame, monsieur. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí reunidos para poder brindarles nuestro maravilloso show internacional. Música, canciones y bailes para compartir con todos ustedes. Yes, pero antes queremos presentarnos. Yo soy Thompson. Yo soy Williams y nos dicen Gatti Chávez. Y ahora queremos presentarles a la verdadera atracción de este show. A las flores del espectáculo. Nuestras hermanitas menores. Estamos
estamos muy contentas de poder presentarnos esta noche ante todos ustedes. De poder presentarnos ante todos ustedes esta noche, muy contentas estamos. Yo soy Tita. Yo soy Tota. Y nos dicen... ¡Las idiotas! Y bien, para comenzar este show, nada mejor que hacerlo con un tema típico de este país. ¡Claro que sí! ¡Una chacarera! Y viniendo de nosotros no podía ser de otra manera. ¡Una chacarera doble! ¡A ver esas palmitas! Cuando nos dan de comer, comemos como un rebaño. La cosa se pone brava cuando enfilamos pa'l baño. Bueno, para la digestión, quedamos muy satisfechos. Con una boca comemos, con otra hacemos provecho. Esta chacarera es doble, si no cuénteme los pieses. Vivimos amontonados, somos hermanos y a veces. Hay momentos de mi infancia, momentos que tanto añoro. Recuerdo cuando en el baño pusieron dos inodoros. Lidita, si me querís, te espero por espeleta. Prepárate pa' los besos, mira que tengo dos jetas. Esta chacarera es doble, si no cuénteme los pieses. Vivimos amontonados, somos hermanos y a veces. Hoy quiero hablarles de mi señora. A mi señora hay tres cosas que la ponen nerviosa para manejar. La primera, la segunda y la tercera. La marcha atrás no la usa nunca. Anoche le dije, querida, ¿entraste el coche al garage? Dijo, sí, casi todo. Esta tarde salió a pasear por los lagos de Palermo. Me llama por teléfono. Dice, querido, no voy a poder regresar a casa. Digo, ¿por qué? El carburador tiene agua. Digo, ¿dónde está el coche? Dentro del lago. Ah, sí, todo mi coche es muy confortable. Para cinco personas. Uno maneja y cuatro lo empujan. Señores, muchas gracias y buenas noches. No se puede saber a dónde vamos. Esta noche daremos el golpe. ¿Golpe? ¿Qué decís? Que después de esta noche fijaremos fecha. Sí, fijamos la fecha y después papita para el nuevo. ¿Pero de qué hablan? ¿Cómo de qué hablamos? Está más clarito que el agua. Pero tú, viejo, digo, el presidente, ¿no está loco de contento con todo lo que trabajamos en la campaña preelectoral? Sí. ¿Y acaso no me miraba con simpatía el papa frita de tu viejo? ¿Cómo hablas así de papá? Cariñosamente. Ya sabes cómo quiero al doctor Larreta, nuestro querido vicepresidente. Los jovatos están con nosotros. Solo nos falta conquistar a la gorda y el pájaro loco. ¿Llamas gorda a mamá? Es una manera de decir. Ella es como yo, así, qué sé yo, rellenita, ligeramente obesa. ¿Y cómo te atreves a llamar a mamá pájaro loco? Porque tu mamá es un pájaro loco, lleno de encanto y poesía. Menos mal que lo paraste vos, que a mí no puedo mover los brazos. ¿Qué haces, negro? Bien, bien, ¿cómo le va, Chirolita? Bien, decime, ¿vos adelgazaste últimamente? ¿Por qué? No sé, te noto la rodilla más puntuda. Pero ahora no perdamos tiempo, que esta noche es nuestra. No. Ustedes no se van. Nosotras queremos saber que... Ustedes confíen en nosotros. Vuelvan al salón a presenciar la fiesta. Vamos, que si los papis se dan cuenta que no estamos allí, van a pensar que... Algo que nosotros somos incapaces de hacer. Está bien, volvemos. Pero ojo con lo que hacen. Y no tarden, porque nosotras no nacimos ayer. Están celosas. También con la pinta que tenemos, no es para menos. Así es. A ver, ¿qué sabe usted de historia romana? Pregunta lo que quieras. A ver, ¿cuál fue el primer emperador de la familia Julia? Julio. Bueno, ese es el nombre, yo digo el apellido. Julio Lagos. Su padre era Eneas y su madre Venus. Así. El apellido empieza con C. Julio Césamo. No, empieza con C y termina con Sar. Ah, Julio César. Eso, muy bien. Gracias. Julio César combatió contra Pompeyo, sí. Y al vencerlo fundó una ciudad en honor de su mujer, sí. ¿Cómo se llamó esa ciudad? La ciudad se llamó
Pompeya. Y más allá la inundación. Después tuvo que cruzar el puente Asina para llegar al puente de la Noria. Después inventó los carros romanos. Y para la mayor protección les uso centuriones de seguridad. ¿Qué tal? A ver, ¿cuál fue el senador romano que mató a Julio César? No sé. Es todo lo contrario de una persona inteligente, el nombre. Idiota. No. Estúpido. No. No. Entonces me retiro del club, negro. ¿Por qué? Por bruto. Eso, bruto, fue el senador romano que mató a Julio César. ¿Quieres que te diga una cosa, negro? A ver qué, Chirolita. Lo tuyo no va a andar. Yo soy Chirolita y a mi nadie mira la alegría. Y para terminar nuestras noches cultas, presentamos al bolero de Ravel con don Jorge y doña Geraldine. Presidente,
no cabe duda que gozamos del apoyo de las grandes mayorías. De lo que no cabe duda es que me va a dejar usted molido, como siga mostrando tanta euforia. Perdón, presidente, es el alborozo que me bulle. Pues que no le bulla tanto. Y recuerde que gran parte de nuestro éxito se lo debemos a estos amigos. Por favor, señor presidente. Nosotros no hicimos más que cumplir con nuestro deber. Quiero encargarles la renovación total de nuestros equipos deportivos. Sí. Vayan y pregunten por el gerente. Se llama Taboada. ¿Taboada, che? ¿No será descendiente del famoso Taboada? ¿Qué Taboada? El que se tragó la empanada. Qué boliviano. ¿Boliviano de Bolivia? Sí, del lago Titicaca. Me encanta el fino humor de mi compañero de fórmula. Vayamos a lo nuestro. Pidan los presupuestos y después hablaremos. Quiero recompensar tanto esfuerzo y sacrificio. Ya mismo nos ponemos en campaña. Más rápido que volando. ¿A dónde van tan apurados? Tienen una cita. ¿Alguna chica? Chicas, nosotros, por favor. Teniéndote a vos. Yo mirar a otra mujer, pensar en otra mujer siendo tu novio, ni en broma eso, ¿eh? Terminada la gestión que nos han encomendado. ¿Qué gestión? Sí. Las llamaremos por teléfono. Por supuesto. 1, 2, 3, 4. Presidente para rato. Ah, muchachos. Mancha oreja. Pero será posible. ¿Cómo me duele? Seguro me torcí el pie. No, ahí no. ¿No? Permítame. ¿Por acá pasa algo? ¿Por qué le revisa la pierna izquierda si la que se torció la derecha? Bueno, es que... Estas distensiones ligamentosas son provocadas por los gemelos en el aductor derecho y en el izquierdo. Felizmente aquí no, doctor. ¿Doctor? Así es. El doctor y yo somos especialistas en señoras. Y por supuesto en señoritas. Trate de apoyar su pie. Eso es así. Permítame. Sí. A ver, haga gravitar poco a poco el peso del cuerpo sobre el otro pie. No tiene nada. Absolutamente nada. Tiene bastante. He dicho que no tiene absolutamente nada. Sí, yo advertí que no era nada importante. Ah, ¿es usted médico? En cierto modo. ¿Cómo en cierto modo? ¿Sé eso o no sé eso? Bueno, no ejercemos, pero... Yo sí. Soy especialista. A la pelota. Bien, de cualquier manera, gracias, doctor. ¿Es usted su esposo? No, soy un espectador. ¿Cómo? Es que nosotros pasábamos caminando y la vimos. Entonces ustedes no son nada. Han sido muy gentiles conmigo. Vamos a buscar un taxi y la vamos no, a llevar. No hace falta. Yo tengo mi coche, estoy con mi señora y mi hija. Yo la llevaré. Y ustedes cuídense, porque podría hacerlos detener por ejercicio ilegal de la medicina. No. Por aquí, por favor. Qué lindas son. Están ensayando para la fiesta el sábado. Y tengo orden de no dejar entrar a nadie. ¿De verdad que no nos va a dejar pasar? ¿Eh? A nosotras tampoco. ¿Y a ustedes quién le dice que no? ¡Las tengo nunca! Gracias, gracias. Gracias, maestro, para la música. Estoy muy contento de estar en este hermoso país. En primer lugar, quisiera decirles que en cada lugar donde voy, en cada país, en cada show, me endilgan romances. Y en este país no ha sido una excepción. Me han endilgado un romance con esta niña, Adriana Carajoya. Con perdón de la palabra.
Pero no os preocupéis. Yo quisiera vivir un romance con cada una de ustedes. No sé si ustedes quisieran vivirlo conmigo. Seguidamente voy a presentarles a tres niñas que me acompañan desde hace algún tiempo. Estas niñas tienen una hermosísima particularidad, son vuestras, son argentinas. Siento mucho no poder presentarles a las trillizas de oro, pero en su reemplazo, cambiando de palo, les presento a las trillizas de basto. ¡Hey! La maleta en la cama, preparando tu viaje. Un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña, te adivina el enfado. Más que te enojas, quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya había olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo está herido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te he traicionado, no fue de verdad. El amor siempre queda y el momento se va. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Los pájaros. Los pajarones. Y se las llevó nomás el viejo monstruo, ¿eh? Así es, pero se dieron vuelta dos o tres veces, sonriéndonos. Qué bronca, Alberto. Pero la vamos a encontrar. Sí, pero ¿dónde? No te preocupes. Donde menos se piensa, salta la liebre. Yo no quiero una liebre, quiero a esa chica, hinchabalones. Un momento. Eso de hinchabalones, ¿es en broma o en serio? Es en serio, ¿por qué? Porque a mí no me gustan las bromas. ¿El señor Taboada? El señor Taboada no se encuentra. ¿Cómo no se encuentra? Venimos de parte del presidente del Club Los Haces. ¡Ah, el Club Los Haces! Sí, señor. Por favor, síganme, que enseguida los van a atender. Por aquí. Gracias. Bien. Esperen un segundito nomás. Sí, señor. ¿Cómo no? Nada. Señores, muy amable. ¿Algo para picar? ¿Cómo no? Hay pollo, queso, provolone, mortadela, mondonguito, sopa, menudencias, pero abundantes. Bien, señor. ¿Qué te parece, Cholito? Es el trato que se merecen dos ejecutivos como nosotros. Salud. Salud. Señores, ¿no está el señor Taboada? Somos nosotras las encargadas de atenderlos. ¡El gordo! ¡El flaco! No te dije, las liebres. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, ¿mucho trabajo? Y siempre hay trabajo en la institución. Y con tu padre que no hace otra cosa que beber y beber. Qué raro que no volvieron Jorge y Alberto todavía, ¿no? ¿No saben a dónde fueron? A una misión muy importante. ¿Y por qué tanto interés en saber a dónde fueron? Bueno, porque... ¿Por qué? Y porque... Porque no tienen nada que explicar, hijas.
Nosotros no somos del tiempo de Ñaupa. Al contrario, somos piolas. Más que piolas. ¡Repiolas! ¡Qué risa con doña Luisa! Bueno, ¿pero saben si volverán pronto? ¿Pero por qué tanto apuro? No, porque quedamos en encontrarnos con Pochi y Julia y no los podemos esperar más. ¿Pochi y Julia? ¡Qué casualidad! Jorge y Alberto fueron a ver a su padre a la proveeduría deportiva. Deben estar charlando con Tawada, che. Y cuando Tawada toma la palabra, habla más que Javier, lo cual es mucho decir. ¿Sabe que es usted muy gracioso? Este es el pedido del club. Ahora falta nuestro pedido. Muy bien dicho, nuestro pedido. ¿Por qué? ¿Qué piensan? Bueno, pensamos que para nosotros va a ser un día inolvidable. Primero un mal paso, mejor dicho, una torcedura de pie que nos permite conocerlas. Y cuando pensábamos que no le íbamos a ver nunca más, por culpa de ese doctor. ¡El doctor! Haga gravitar lentamente el peso de su cuerpo sobre el otro pie. No tiene nada, absolutamente nada. Ese médico era loco ciego. Decir que ustedes no tienen absolutamente nada. Yo creo que esto tenemos que festejarlo. Hoy mismo. ¿Qué digo hoy? Ahora mismo. Hoy no podemos. Pero mañana tal vez sí. ¿Por qué no pueden hoy? ¿Eh? Tenemos una cita. Nos están esperando en planta baja. Ya empiezo a sentir celos. ¿Con quién es la cita? ¿Con quién? Con unas amigas. Ah, menos mal. Entonces quiere decir que tal vez mañana... Mañana será otro día. Llamen por teléfono y a lo mejor... A lo mejor. A lo mejor. Tenemos en el buche. La tenemos en el buche y cayeron en la trampera. También con la pinta que tenemos. Tiene razón, doctor. ¿Doctor? Doctor en trampas y leyes. ¿Qué nos tenían que contar? Tenemos una sorpresa para ustedes y queríamos que fueran las primeras en saberlo. Nos vamos a comprometer el mismo día. ¿El mismo día? ¿Las dos juntas? ¿Y contra quién? Yo con un flaco divino. Ah, y yo con un gordito que me tiene loca. Miren, acá tengo una foto que nos sacamos los cuatro en el club. Mirá. No puede ser. Pero si este es. Y este es. Bueno, adiós, adiós. Que le vaya bien. Y no se olvide, no comente con nadie el descuento que le hice. Adiós. Adiós. ¿Qué hace? ¡Animal! ¿No ves por dónde camina? ¡Tiene harto! ¿Hola? ¿Cómo? Un momento. ¡Jorge! ¡Para vos! Justo ahora me llaman por teléfono, che. ¿Quién es? No sé, de una proveeduría deportiva. Trabajando es molestándome permanentemente, ¿eh? ¿Quién es? La señorita Julia. ¿Ah? ¡Fuera! ¿Aló? Hola. Caíste, matrero, ¿eh? ¿Qué voz de seductor pusiste? Ah, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¿Y a usted cómo le va, doctor? ¿Qué dice, colega? ¿Colega? ¿Y usted? Uno con dos hace tres, camine derecho y no torce a los pies, vamos. Dos whisky para la mesa, cinco. Anda nomás. ¡Aquí! Jugando a la bolsa. ¿Cómo te sentís para mañana? Estoy que me salgo de la vaina. ¿De la vaina? Este necesita un vainón. Tranquilo, tranquilo. Ah, no te olvides que hoy nos esperan Susana y Luisa en el club. Escúchame, negro. ¿No te remuerde la conciencia? ¿Conciencia? ¿Qué es eso? No seas desgraciado, che. Mira, te juro que cuando pienso en todo esto, siento un cosquillo acá adentro que me está diciendo que las cosas que estamos haciendo están mal. Son como señales de peligro, Alberto. ¿Pero qué tiene de malo que gocemos nuestras últimas aventuras de soltero? Luisa y Susana no tienen por qué enterarse, gordo. Sí, pero si se enteran, no queda uno vivo. Cállate, pájaro de mal agujero. Y levanta ese espíritu. Cuando termine, te paso a buscar. Está bien, lo que vos digas. Te espero. Chao. ¿Qué más le va, señora? Por favor, una lata de duraznos. Sí, cómo no. Por favor, ¿me da otra? Sí, ¿qué problema hay? ¿Otra? Sí,
Sí, mientras la pague. ¿No quiere cuatro? Me gustan los números pares. Bueno. Tome. Vaya que en la caca le van a cobrar. Vaya, vaya. Ahora que me acuerdo, tengo que llevar tres para los muchachos. ¿Qué le cobro, señora? Cuatro latas de duraznos. No, mejor cinco. ¿Y ahora qué quiere, señora? Mira, otra, por favor. ¿Otra? Otra. Otra. ¿Qué pasó? Vamos de mal en peor. A la caja que papá se va. Vamos. Esto se llama cariño por la institución. ¿Qué cariño? ¡Cariño! Si hubiera una carrera de pelmazos, usted llegaría... ¡Primero! ¡Segundo! ¿Por qué? ¡Por pelmazo! ¡Me voy al mazo! Lolita, ¿me alcanzás el martillo que está arriba de la escalera, por favor? Sí, cómo no. Acá lo tenés. Gracias. Qué fría estás hoy, Lolita. ¿Viste? Gordo, la tengo loca. Déjame a mí. ¡Carla! ¿Sí? ¿Podés alcanzarme la caja de clavos? Ya voy. Deja nada más, perdón. Disculpe. Nena, vamos, vaya. Seguí con tu trabajo, no te preocupes. Pero señora, ¿por qué? Déjela, todos tenemos que colaborar. Y bueno, yo colaboro. Los clavos los alcanzo yo. No, deje nomás. No se moleste, señora, yo los alcanzo. Véngase tranquila, quédese tranquila. Che, Raúl. ¿Qué querés? Agárrate fuerte del pincel, que te saco la escalera. Bueno. Ya está. ¡Jolines! Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué asombroso, donoso! Se merece la flor más linda el pago. Bien. Gracias, mi negro. Para que hagan juego con tus ojos. Varón, dijo la partera. Se afeitará con legión extranjera. Un momento. Se dice que cuando los novios o los maridos regalan flores, es porque ocultan algo. ¿Ustedes qué ocultan? ¿Nosotros? Nada. ¿Pero qué le vamos a ocultar? Si somos incapaces de mirar a otra mujer si pasa a nuestro lado. Que no tenemos ojos más que para ustedes. ¿Que para ustedes? No se enojen. Era una broma. Hago una llamadita por teléfono a casa y vuelvo enseguida. Espera, te acompaño. Pónganse contentos. Que esta noche los vamos a hacer bailar. No puedo olvidarte. No sé qué me da fallutearlas de esta manera. La vida hay que vivirla. ¿Pero qué somos? Lucifer, Satanás, cuacua. Parece que tengo un mal presentimiento. En cambio, yo tengo pólvora en la sangre. Hola. ¿No se alegran de vernos? ¿Eh? Sí. Una alegría bárbara. Es que tenemos que hacer. Justamente ya nos íbamos. De ninguna manera. Es que tenemos una cita. ¿Una cita? Sí, una cita con el presidente. El presidente puede esperar. En cambio, nosotras no. Lo hemos averiguado todo. ¿Todo qué? Que vos sos dueño de un bar. Y que vos tenés una fábrica de pasta. ¿Y saben por qué hicimos las averiguaciones? ¿Por qué? Porque estamos locas por ustedes. Sí, negro. Sos un quiero. Y vos me copás, gordito. Yo sabía que gustaba a las mujeres, pero no tanto. Vayan pidiendo algo mientras hablamos con papá.
hacemos? Rajemos, vamos. ¿A dónde van tan apurados? ¿Se olvidaron de nosotras? ¿Cómo pueden pensar eso? Olvidarnos de ustedes. Entonces vamos, vamos a bailar. Hace rato que estamos bailando. ¿Con quién? Con ustedes, en la imaginación. Ah, vamos. Y al pachino. Alpa japonés. ¿Y vos? Yo... ¿Por qué te quedas sentado? Bueno, acá con Jorge. Vení, Robert Redford. Robert Redford. Míralos. ¿Te olvidaste? ¿De qué? La cita con don Javier. ¿Qué cita? ¿Pero cómo es posible que no te acuerdes? ¡Ah, la cita con don Javier! ¡Claro! Estamos en un segundo. ¿Vamos, Alberto? Sí, vamos. No, si quieren hablar con el presidente, no es necesario que se vayan. Bueno, es que nosotros con Jorge teníamos... Aquí está papá. Claro, no puede decir. ¡Papá! Yo me quiero morir. No embocamos una. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen bailando aquí? Deberían estar dándole una mano a los muchachos de la comisión. Es lo que pensábamos. Sí. El trabajo es salud. ¡Qué pensamiento! El pensadero más grande de América. ¿Cómo me admiran estos muchachos? ¡Hijos! ¿A dónde van? No vamos, venimos. ¡Vaya! Jorge, vos quedaste en conseguir una prueba en el canal. ¿Qué pasó? El tren por la vía. Y la saliva por la garganta. Eso. No, yo... pará, si nos estás cachando, avisa, ¿eh? Se va a Mendieta, el capo del canal me está esperando. Eso sí, nos está esperando, yo me voy. No te vayas así, gordo. Es que se va a Mendieta, se va a Mendieta. Decirle que somos un número de categoría. Duerman tranquilo, yo lo voy a llevar a la fama. Si está... Que no tomen una prueba. ¿Cómo no? ¿Mañana? Sí. ¿A qué hora? A las 5 en punto, chao. Gracias, Jorge. ¡Sos un fenómeno! ¡No te mueras nunca! ¿Cómo nos vamos para arriba, eh? Bueno, yo ya estoy arriba. ¡Jorge! ¡Jorge! Dijiste que nos encontrábamos a las 5 y son 5:15. Déjame que te explique. Se complicaron las cosas. Problemas sentimentales. Son cuentos, puros cuentos. Y no te olvides que ya cobraste la comisión por adelantado. Para gasto de protocolo. ¿Para gasto de protocolo? ¡A la marosca! Mirá, con nosotros no te mandes la parte. ¿Venís ahora o te vamos a buscar? Está bien. Nos encontramos en la puerta del canal. Ya salgo. Ya salí. ¡Epa! ¿Qué te pasa? ¿Todavía te dura el susto de anoche? El susto de anoche y el susto de hoy. No me digas que volvieron a la carga. ¿Te encontraste con alguna de las chicas? ¡No! Es otro lío. Les prometí a los muchachos que les conseguí un trabajo en televisión y les cobré la comisión por adelantado. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Me tenés podrido! ¡No, a vos no! Sos rápido para los mandados. Yo en el canal tenía un amigo que se llamaba Mendieta. Lo fui a ver y le habían dado el raje. Entonces, ¿qué hago? Pregunto para el director artístico. Me atiende la secretaria... y me concerta una cita para el 33 de febrero. Éramos poco y parió mi abuela. ¿Y para qué estoy yo? Su amigo del alma. Para estas cosas soy un as. Te paso a buscar, nos encontramos con los muchachos. Vamos a ver a Malculi al canal y resolvemos el problema. ¿Malculi? ¿Quién es Malculi? Un personaje muy importante. Usted no pregunte, confíe en papá. ¿Y se llama Malculi? ¿No podría haberse llamado Buen Culi? Podría, pero se llama Malculi. ¿Y eso es un apellido? Claro que es un apellido. ¿Malculi? Yo creí que era un defecto físico. ¡Ahí viene! Menos averigua Dios y perdona. Ya está todo arreglado, síganos. Adelante, que la batalla es nuestra. Permiso, 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 por favor, que esto es urgente. Un momentito. A la cola y con invitación en la mano. Me agrada que cumpla con su misión. Somos de la comitiva del señor ministro. Venimos a grabar un reportaje. Somos 8. Por favor, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No, viejo, stop. Muy bien, lo felicito. Voy a hablar de usted con el gerente general. Señores. Adelante, por favor. Vamos, viejo, vamos, vamos. Sí, 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 sí. No pierdan tiempo. Eso me van a maquillar, se listan, ¿eh? Sí. Y cualquier problema, dicen que van de parte de Malculi. Vamos, vamos, vamos. Les dije que yo los llevaba al estrellato. Esto es para que no duden. Señor Malculi, yo necesito hablar ahora. Perdónenme, estoy como loco. Señor Malculi. Perdónenme, estoy como loco. Le quiero decir que... Perdónenme, estoy como loco. Señor Malculi, lo que le quiero decir es que no salió mal. Este
que traje los muchachos para la prueba. Pero ni pensarlo, hoy estoy como loco. Escuchame. ¡Atención! ¡Faltan 30 segundos! ¡A ver ese ballet! Chicas, nosotros somos de la revista TV Lejos y queremos hacerle una nota de tapa. Sí. El fotógrafo está en el otro salón, vamos. ¡Es un minuto! ¡Vamos! ¡Se van a hacer muy... ¡Vamos! Va a ser una muy buena foto, mis chicas. Sí. Son muy lindas. ¡Pasen, ahí está el fotógrafo! Señoras y señores, tenemos el agrado de presentarles a todos ustedes al gaucho solitario de las Pampas, José Barralde. No sabe la gana que tengo de dar un abrazo. Por favor, señor, este no es momento. No sabe la gana que tengo de dar un abrazo. En otra oportunidad. Perdone, pero usted tiene que decirle al público cuál es su mensaje. Bueno, cómo no, moza. Le traigo el mensaje de un gaucho solitario que vive hace 8 años juntando y juntando soledades, mire. Ya nadie se acerca por mi rancho tibio y querendón. Nadie se acerca a mi tía tanta soledad, mire. En el último censo fui al único que se lo hicieron por teléfono, mire. El turco que me vendió la frazada hace como 6 meses que no me viene a cobrar la cuota. Hay que ser muy gaucho para bancarse tanta soledad, amigazo. Hay noches que me agarran unos calores que me voy corriendo hasta la orillita de la laguna a refrescarme las orejas. No sabe la gana que tengo de darle un abrazo. ¡No venga! En otro momento, ¿qué le parece, eh? Mejor en otro momento. Se vino un día para mi rancho. No, le agradezco mucho, pero no tengo ningún interés de ir a su rancho. ¿Y usted? ¿No le gustaría venir para mi rancho? No, no, eso sí que no. Yo a su rancho no. Ya que usted es un gaucho tan famoso, ¿por qué no invita a una personalidad de nuestro ambiente para ir a su rancho? ¿Quiere que le diga una cosa? Dígame. El otro día me cayó por mi rancho el mismísimo José María Muñoz. Si lo hubieran visto, estaba chucho el gordo. Lo llevé a la hora de la siesta a recorrer el maizal. Después lo llevé a una vueltita en sulqui por el bosquecito que está pegado al arroyo. Enseguidita me pidió que lo dejara agarrar las riendas. Estaba contentísimo el gordo, mira. Una cara de felicidad tenía. Eso sí, a la tardecita, a la hora del crepúsculo, cuando lo llevé para el galponcito de fondo para mostrarle el pichón de peludo que tengo en cautiverio, de repente, como si se hubiese quedado afónico para la final de un mundial, salió disparando por esos campos, saltando alambrado como si tuviera un cohete en el cuerpo. En la disparada lo único que se le oyó decir fue: si hay arrugue de barrera, peligro de gol, peligro de gol, gol, gol. Todo esto está muy bien, pero los televidentes, señor Barralde, están esperando su copla clara y valiente. Está bien, lo voy a hacer, pero después me va a dar un flor de abrazo. Por favor, los televidentes esperan. Ya que usted es tan valiente, ¿se anima a hacer una copla sobre cualquier tema? Sobre lo que usted quiera. ¿Sobre cualquiera? Sea lo que sea. Entonces haga una copla sobre la inflación. Bueno. Está bien, pero después me va a dar un flor de abrazo. Ya veremos. Muy bien, ahí va. Preste atención, aparcero, engenado de emoción. Voy a hablar de la inflación, asunto bastante fiero. Con canto puro y sincero y lleno de sentimiento, yo le contesto al momento que el asunto está cantado. La inflación y los aumentos nos tiene a tubitos inflados. Y en este programa, que promueve valores nuevos, tenemos el agrado de contar con el dúo
Pimpinela, que llegan para estimular a los futuros triunfadores. Señoras y señores, con nosotros, Pimpinela. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar, piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios. Y ahora, como último número, antes de iniciar nuestro concurso, la actuación del ballet Folie Pigalle. Welcome, fremde, étranger, stranger. ¡Pero qué es esto! ¡Pero los gatos! ¡Los gatos! Happy. ¿Dónde están esos cielos, señor Martini? ¿Pero dónde están esos delincuentes? ¡Los gatos! Welcome, mi cabaret, oh cabaret, tu cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer conférencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im Kabarett, oh Kabarett, zu Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Again, in here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Thank you.
Mausi, Helga, Betty, und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ask Helga. Yo no tengo nada que ver, señor director, nada que ver. De eso estoy plenamente seguro. Usted no tiene nada que ver. Pero ya, de inmediato, antes que se vayan del canal, quiero tenerlos en mi escritorio. ¿A todos? ¡A todos! ¡A todos! ¿Qué espera? ¡Vuele! ¡Vuele! ¡Cumple las órdenes! Sí, enseguida. Esta es la hora de la verdad. ¿O miento? A raíz de la intensa ola de frío en la República Hermana del Paraguay, se decidió vender la naranja de ombligo con camiseta. Señores, estamos en condiciones de afirmar que los almaceneros jamás podrán dedicarse al boxeo, porque nunca dan el peso exacto. El problema del tránsito en la capital federal cada día es mayor. Estuvimos con un funcionario de la municipalidad y nos dijo que a partir de las 0 horas de mañana todo el tránsito será de una sola mano para el lado de Avellaneda. ¿Qué pasaría después? Le preguntamos. Y después que se arregle el intendente Avellaneda. Señores, una noticia que nos llega de Comodoro Rivadavia. Fuerte temporal azotó la zona de Comodoro Rivadavia. Vientos a más de 180 kilómetros por hora. Con decirle que una gallina puso dos veces el mismo huevo. Señores, esto ha sido todo por hoy. Comiendo. Che, sí, dos cafés. Una especial de jamón y queso. Hola. Che, Alberto, es para vos. ¿Qué? ¿Ya me vieron llegar? ¿Quién es? ¿De parte de quién? Dice que es Pochi. ¿Qué hacemos? ¡Rajemos! Pero si está en el teléfono. Entonces hablan. Bueno, cálmate, cálmate. Dame. ¿Aire? Aire. ¿Hola? Sí, soy yo. Sí, está acá. Le pregunto. Un segundito. Che, dice que quieren vernos. Yo me voy. ¿Cómo te vas a ir? Algo tenemos que decir. Está bien. Vamos. Pero para aclarar todo. Pero eso lo vamos a ver después, ¿eh? Yo sigo acá. Bueno, sí. Ante un pedido de ustedes, no podemos negarnos. Sí, ya salimos. Hasta luego. Alberto, yo no quiero más con Susana. ¿Por qué? ¿No vamos a perder esas paponias? Que vamos a perderlo todo. Yo me voy. ¿Qué tienes que perder por lo aclarado? Por... ¿Está bien? ¿Eh? Está bien. Voy, pero yo cuento todo. Bueno, pero ¿entendés? Por lo menos aceptarlo, ¿cierto? Sí, vamos, sí, vamos. Sí, no, no, pero no me toques. No me toques. ¿Te gusta que te toques? No, no, a mí no me gusta que me toques. Bueno, pero no hay por qué tocar. Pero es que... No, suéltame, no me toques. ¿Qué? Estoy nervioso. ¿Qué? ¿Por qué estás nervioso? No sé qué. Tranquilo. Todo se bien. Thank you.
gracias. Muchachas, mujeres. Mujeres que ríen, que lloran, que sufren, que patalean. ¡Vivas mías! Acá estoy, sí, Tita de Buenos Aires, con mis 78 pirulos sobre los hombros. Hecha una piba, se dice de mí. ¿Cómo estás, Sueiro? ¿Qué tal, Tita? Cállate la boca. Limítate a lo tuyo. ¿Tenemos correspondencia? Sí, por supuesto. Menos mal, si no nos echan del canal. Aquí está la primera carta. Sí. La firma desnutrida de Banfield. Dice que su casa es un infierno, que ya no soporta las peleas familiares a la hora de la comida. Y nos pregunta qué puede hacer. Muchachas, mujeres, tenés que terminar de una vez por todas con esas discusiones a la hora del almuerzo y la cena, ¿eh? La solución, hacé comida suficiente para todos. Callate la boca. Esta carta la firma Gata Cruel, sí, de Belgrano R. Sí. Nos dice, querida Tita, tengo dos pretendientes. Ah, dichosa de ella. Yo ninguno. Y espero, espero. Nadie se anima. No, no, pero ella dice, tengo dos pretendientes. Ajá. Uno es profesor de esgrima. Y el otro arquitecto. ¿Qué hace? Muchacha, mujeres, tenés dos pretendientes. Uno profesor de esgrima y otro arquitecto. ¿Qué te puedo decir? Que estás entre la espada y la pared. Pero mira que sos pelopo en eso, ¿eh? Bueno, querida Tita, aquí nos llega otra consulta. La firma Rellenita Mansalva, de Villa Bosch. Sí, ¿qué dice? Y pregunta si es cierto que el negro afina la figura. Muchacha, mujeres, claro. El negro afina la figura. Así que podés seguir saliendo con el morocho de la otra cuadra, ¿eh? Nuestra amiga Ikebana de Carne. ¿Qué dice Ikebana? Pregunta cómo puede alegrar el living de su departamento. Bueno, deja en ese lugar al payaso tu marido. No, 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 Tita, no, no. Ella se refiere a la decoración. Ajá. Una planta tal vez alegre el hogar. ¿Qué le parece, por ejemplo, poner un gomero en un rincón? Muy linda idea, un gomero, pero... Escuchá, muchacha, no hagas como una amiga mía, ¿eh? Que en lugar de un gomero tenía un mecánico. Bueno, este es otro pedido, Tita. Sí. Firma El Bagallo de Lanús. ¿Qué dice El Bagallo? Dice, querida Tita, necesito sangre de cualquier tipo. Para un momento, ¿me repetís ese pedido? Sí, cómo no. Querida Tita, necesito sangre de cualquier tipo. ¿Y yo, que necesito un tipo de cualquier sangre? Tita, sí. El consejo para las amigas que esperan. Gracias. Yo no me iba a olvidar, ¿eh? Muchachas, no me voy a cansar de repetir. Por lo menos, una vez por año, háganse el papá Nicolau, ¿eh? ¿Qué dice de mí? Anda, besa a tu hermana, vos. ¡Esto, tarulo, me rompiste el valero! ¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Adelante, adelante, por favor, adelante. Buenas. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Noches. ¡Malas noches! ¡Ah, con el chico, no! ¿Qué tal? No, no. ¿Qué dirás? Yo te voy a explicar. ¿Vos me vas a explicar? Sí, resulta que esas dos chicas... ¡Pobre Alberto! ¡Ay, amor! ¿Qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? ¿Me pasó? No, pero ya estoy mejor. Cálmate, cálmate. Ah, ¿estás mejor? ¡Ay, sí! Mira, ¡un momento! ¡A nosotros nos van a respetar! No nos respetaron. ¡Toma! Mario, ¿se lo dijiste? Ah, bueno, mantén el secreto, ni una palabra. Tranquilo, muchacho, que es todo. No se imagina la sorpresa que se van a llevar. El único camino que nos queda es hablar con don Javier y el doctor Larreta. ¿Para qué? Y para que intercedan a nuestro favor. Ellos son hombres y sabrán comprender. Por fin una buena idea. Los abordamos mañana en cuanto termine la reunión de la comisión directiva.
¿Tenés sal? No puedo ocultar mi alegría al comprobar los resultados obtenidos a través de estos años frente a nuestra querida institución. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, doctor, gracias. Prosigo. Cuando recibimos el mandato de nuestro primer gobierno, encontramos el club al borde del abismo. Hoy podemos decir que hemos dado un paso adelante. Y aunque la oposición ponga piedras en nuestro camino, yo les digo, al freír será el rey. Y agua que no has de beber, cuchillo de palo. Después de estas sabias palabras del doctor, damos por levantada la sesión. Un momento. Pido un aplauso para el señor presidente. Y yo para el vicepresidente. Los esperamos aquí sin que nos vean. Les caemos encima en cuanto salgan. ¿Pero qué les ha pasado? Ustedes sí que pueden decir que a golpes se aprende a vivir. Sí, permiso. Señor presidente, mejor dicho, amigo don Javier. Eso es, amigo don Javier y amigo doctor Larreta. Estamos metidos en un lío y nos tienen que ayudar. Mala tos le siento al gato. ¿Y por qué no sale? ¿Qué sé yo? Es muy raro todo esto. ¿Viste la salsa que le dieron? Salsa el pomidoro, cobraron en serio. Voy a espiar. ¿Terminó la reunión de la comisión? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, che? Sí, terminó recién. ¿Y Jorge y Alberto? Se quedaron adentro, hablando con el presidente y el vice. ¿Qué pasa? ¿Están todos afónicos? Vos no sabés cómo están los muchachos. Yo sé todo, señores, y sé por qué están así. ¡Cállate! ¡Ah, ya! Resulta que... De ninguna manera. Nosotros no podemos apañar conductas indecorosas. Así es. El deber es el deber. Nosotros comprendemos que estuvimos mal, pero a Susana y a Luisa la queremos de verdad. Ustedes de solteros también habrán tenido alguna aventura amorosa. ¡De solteros y de casados! ¿En serio? ¡Cuente! ¡A callar! De solteros y de casados siempre hemos tenido la misma forma de proceder. Pero don Javier, ¿me va a decir que con esa pinta nunca se tiró una canita al aire? Diga la verdad, doctor Larreta. ¿Usted nunca le conoció una aventura amorosa a don Javier? ¿Cuánto hace que lo conoce? Casi 30 años. ¿Y en todo este tiempo nunca lo pescó en un renuncio? La verdad es que recuerdo una cupletista. ¿Una cupletista? Se llamaba la Charito. Y ella decía, tengo dos lunares. Uno aquí a la vista y otro donde tú sabes. Ay, Javito. Ven a buscarme el lunarcito. Quien con niños se acuesta... Por la mañana apesta. Y parece que las chicas le dieron con tutti. Aguinaldo, vacaciones, despido, salario familiar. Yo les hice las primeras curas. Está bien. Interpondré mis buenos oficios para que se reanuden las relaciones sentimentales con nuestras hijas. Pero de ahora en adelante, a hacer buena letra. Porque los estaré vigilando de cerca. El zorro que es ya corrido desde lejos olfatea. Muy bien. Quédese tranquilo, señor presidente. Y usted también, doctor, que Luisa ha de ser muy feliz conmigo. Y Susana, ni le cuento. En buena mano está el pandero para que no suene. ¿Cómo dice? Dice que en casa del jabonero, el que no cae, se resbala. Un, dos, tres, cuatro, presidente para rato. Un, dos, tres, cuatro, presidente para rato. ¡Presidente, para rato! ¿Qué pasa, muchachos? Salimos de Guatemala, nos metimos en Guate peor. ¿Por qué se fueron del canal? Bueno, nosotros... ¿Por qué nos dejaron solos? Claro. Pero ¿saben lo que pasó, muchachos? Sí, que nos abandonaron en manos de Malculi. Sí, dimos la prueba porque ustedes encerraron un ballet. Era para ayudarlos a ustedes. Claro, por ustedes todos, muchachos. Todo por ustedes, claro. Sí, hasta salir corriendo para salvarse y no enterarse qué pasó con nosotros. Muchachos, comprendan. Pero fue una situación difícil. Muchachos. Errar es humano, perdonar es divino. De carne somos. Lo importante es que Jorge y Alberto se enteren del resultado. Sí, ya sé, lo sacaron a patadas. No, Malculi quiere hablar con Jorge. No, conmigo no.
Alberto es el amigo de Malculi. No. Sí. Pero vos, sos nuestro representante. Sí, señor, sos nuestro representante. Y quiere hablar con vos para contratarnos. ¡La pegamos! ¡Fuimos un éxito! ¡Nos aplaudieron como locos! ¡Sí, como locos! ¡Silencio! ¿Y gracias a quién? A mí, que soy su representante. Y yo que les presenté a Malculi. Yo también quiero cañota. Queremos. Hagamos tres hurras para los H. ¡Y-y-ra! 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 Así me gusta, que reine la alegría. Sobre todo antes del partido con nuestros clásicos rivales. Hace usted muy bien en recordarme. Muchachos, quiero que no falte nadie. Que no sea como la última vez. Que se olvidaron de avisar a dos de nuestros mejores jugadores. Y perdimos el partido, che. Está todo previsto. Hablamos con ellos y mañana lo pasan a buscar con el jeep, ¿eh? ¡Viva el presidente! ¡Y viva el doctor! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, gracias. Pero basta por hoy. Y cada chancho a su rancho. Dije basta por hoy. ¡Bravo! 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 ¿Qué? ¿Qué día tenemos hoy? Eso no es nada. Yo le rompí varios jarrones en la cabeza. ¡Ay, nena! Y yo le partí como 20. ¿20? No quedó nada sano. ¡Qué barbaridad! ¿Rompieron el escritorio? ¡Ajá! ¿Y cuándo los volvamos a ver? Calma, chicas, calma. Si nosotras hubiésemos procedido así con nuestros maridos, a esta hora no contaban más el cuento. Ay, ni el cuento ni nada. Ah, mira, yo no quiero volver a verlos. Yo tampoco. ¿Eh? Además, estoy pensando en retirarme del club. Pero, nena, ¿qué estás diciendo? Mañana es la final del campeonato. Y nadie debe faltar. Y estaremos aquí como un solo hombre. Oh, sí, querida. Digo, como una sola mujer. ¡Ahí vienen los enanos! ¡Inspectores de Zócalo! ¡Dale, petiso! ¡Vamos, arriba! ¡Miren, loco! ¡Con esto ganamos fácil! ¡Lo metemos debajo del área y meten las pelotas sin saltar! ¡Escuchame! ¡Ese es verdad que es inflación! ¡Vamos! ¡Vamos! Pase, señora. ¡Mamucha! ¿Por qué corren los barriles? ¡Chiquitito! ¿Qué te pasó? ¡Che, están sonados! Tranquilo, no se preocupe, no tienen nada. Sin los ases. Y ahora, che, ¿quién los va a reemplazar? ¡Nadie! ¡Son irreemplazables! Cuando pienso lo que ha invertido la comisión directiva en la contratación de esos dos larguiruchos... Tenemos que poner a dos jugadores en el banco de suplentes. Aunque no jueguen, lo exige el reglamento. Ah, si el reglamento lo dice, sabrá por qué lo dice. ¿Pero a quién? ¿A quién ponemos? ¿Ustedes creen que estos dos...? Sí, presidente. Sí. Yo me niego. Yo también. Y cuando decimos no, es no. Esto nos van a dejar como perejil sin hojas.
Amigazo, pa' sufrir han nacido los varones. Bienvenido a nuestro club. Gracias. Esperamos que hoy sea una gran fiesta del deporte. Y que se repita el resultado del último encuentro. El último partido lo ganaron ustedes, ¿verdad? Todos los partidos hemos ganado nosotros. Ustedes no nos ganaron nunca. Es que somos muy gentiles en nuestra casa. Muchas gracias. Vaya, vaya usted a sentarse, vaya. ¿Qué tapa nos ha puesto? Las nieves. Está también el médico monstruo. ¿Y qué estará haciendo aquí? Me palpito que esta noche vamos a tener baile con variaciones. ¿Qué boleta nos están haciendo? José, loco. Ya va a venir la reacción. Pues el loco. Ya va a venir la reacción. Ya va a venir la reacción. Pues el loco. ¿Qué boleta nos están haciendo? Ya va a venir la reacción. Pues el loco. Están haciendo. Ya va a venir la reacción. ¡Cosa de loco! Todas son pulgas. No diga usted sandeces. En el estado que está. Qué mal juegan. Pero el gordo y el flaco, inenarrables. Es una vergüenza para el club y para la familia. Jorgito.
este espectáculo en público, insana. Y para darles ánimo, papá. Para estimularles. Menuda descocada su hija también. ¡Adentro, mi alma! Como escupida de músico.